guerrerosesme.blogspot.mx. En este congreso de la Confederación, para todos los que seguimos con atención las políticas de salud y seguridad social en México, esta confederación fue un referente durante muchos años y considero, igual que lo dijo el secretario Martín Esparza, que estamos ante una fecha histórica. La constitución de la Confederación el día de hoy, con un nuevo grupo directivo, estoy seguro que la va a llevar a un lugar muy importante en el debate mexicano de las pensiones y de la salud. Saludo también a muchos de los que vienen de diferentes partes del país, así como a toda esta grandísima mesa llena de gente que apreciamos y respetamos. Quiero dedicar estas palabras, por supuesto, a mi amigo el doctor Pedro González, que ya fue homenajeado por su hermana el día de hoy y que nos acompañó muchísimas veces en foros como los de hoy y muchos otros. Mi más sentido reconocimiento para el doctor Pedro González y su esfuerzo dentro de los trabajadores del IMSS, de los trabajadores de Pemex, para preservar las prestaciones de los contratos colectivos. Ojalá que donde esté Pedro esté mejor que si estuviera hoy aquí con nosotros esta mañana. Lo que me toca plantear a mí hoy es un tema muy relevante y espero que lo que ustedes van a escuchar los deje satisfechos, porque es ni más ni menos que el de la agenda para esta confederación, pero que ojalá fuera también la agenda para otros muchos movimientos que hay en el país de jubilados y pensionados. Esta agenda que les voy a presentar es, creo yo, el futuro inmediato de la confederación. Espero que con los otros tres brazos del SME, la Central de Trabajadores, la Asamblea de Usuarios y también la nueva organización política, esta agenda fortalezca la columna vertebral de la Confederación y le sirva para normar algo que en todo el país piden los jubilados y pensionados, y muchos de los puntos de vista que presentaré hoy hay que atribuírselos a peticiones directas que me han transmitido o que yo he podido identificar dentro de su agenda de trabajo. La agenda que le vamos a llamar Agenda 2005 de la Confederación tiene antecedentes. Tiene en primer lugar una que solo puedo presentarles aquí porque fue un material ya agotado, la Agenda 2007-2012, justamente de jubilados, pensionados y adultos mayores. Esta agenda fue muy importante y quería yo presentarla porque creció al amparo sobre todo de la candidatura del licenciado Manuel López Obrador en el año 2012. Muchos jubilados y pensionados organizaron esta agenda que se ha quedado relativamente, pues ya, desactualizada. Igualmente, hay otra agenda en el tema del impuesto sobre la renta, en este material que pueden ustedes encontrar aquí afuera, y que revisa, al igual que esta primera agenda, cómo se veían los problemas para jubilados y pensionados en el año 2012. La que vamos a actualizar hoy tiene un horizonte de perspectiva política menos optimista del que había en 2012. Dentro del Partido Revolucionario Institucional y dentro del Partido Acción Nacional, es lamentable que no exista una sola propuesta que no consista en seguir golpeando a las instituciones de seguridad social como estrategia y plataforma política. El rezago del Partido Revolucionario Institucional y del PAN en materia de la agenda de seguridad social, salud y pensiones es realmente alarmante. Llama la atención que un partido que ahora
les interesa tanto por las mayorías parlamentarias como es el verde, haya tomado una agenda con los animales o con la marihuana o con los vales de medicamentos, justo en el sentido contrario de lo que debería ser el trabajo de un partido político con una plataforma a la altura de lo que quieren los ciudadanos mexicanos. Consideren ustedes nada más que cualquier vale, uno solo de los vales que se entregan en el INSS y en el ISSSTE, es un insulto a la propia institución INSS o ISSSTE, que ha sido incapaz de brindar oportunamente los medicamentos a la derechohabiencia. Este partido político, el Partido Verde, que hay quien dice que ni es partido ni es verde, ha hecho de esta demanda por vales de medicamentos una demanda completamente retardataria respecto a lo que debería ser la demanda de un partido político moderno. Es decir, que el INSS y el ISSSTE proporcionaran los medicamentos oportunamente, no que se necesitara un partido político que le diera la vuelta y lo recibiera como vales, exhibiendo la incapacidad de las instituciones para atender bien. Hay una gran diferencia entre la agenda que discutíamos en 2012 y la actual. La primera es esta: el rezago absoluto de las plataformas de los institutos políticos para ponerse a la altura de lo que quieren los ciudadanos en materia de salud, en materia de seguridad social y en materia de pensiones. La situación del presidente Peña Nieto es hoy día, sin lugar a dudas, muy compleja. No solo por los episodios de impunidad como Ayotzinapa, no solo por los episodios de tráfico de influencias como las propiedades suyas y de otros de sus secretarios, sino básicamente porque la agenda de reformas que él empujó está ahora comprometida con un comportamiento económico que lo rebasa, que es la economía global y el precio del petróleo. Realmente, el sexenio de Peña Nieto duró 2 años. Estamos a todas luces ante el final de un gobierno que no pudo materializar la oferta de reformas, las 11 reformas que tanto presumen, y que nos anuncia un año 2016 lleno de incertidumbre económica. Este cuadro no nos debería halagar. Es un cuadro que muestra que la agenda de Peña Nieto, y eso es justamente lo que quiero enlazar, no consultó nunca las necesidades reales, ya no digamos de muchos de los sectores como las telecomunicaciones, la reforma energética, eléctrica y petrolera, sino la que nos compete el día de hoy, que es la reforma de la salud y la seguridad social. ¿De dónde sacó el equipo de Peña Nieto que lo que México necesitaba era hacer un servicio de salud universal? Lo sacó de la fiebrada cabeza de los intelectuales que le construyeron esa plataforma a Enrique Peña Nieto y que están localizados claramente alrededor de 2 personas, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Ellos prepararon 3 años esta propuesta junto con el que probablemente haya sido el peor director de la historia del IMSS, Santiago Levy Algasi, y otro conjunto de economistas alejados materialmente de lo que hace un equipo de salud y de cómo se vive con una pensión de 10 salarios mínimos. La agenda que presentó Peña Nieto en campaña y la agenda que activó en estos 2 años se ha desmontado. No va a haber salud universal, ni tampoco hay una propuesta amplia para mejorar en pensiones y en salud a un país de 115 millones de mexicanos que enfrentan un perfil de envejecimiento como reto moderno de enfermedades crónico-degenerativas. El retraso en la agenda del gobierno es alarmante. Y lo malo es que tendremos que estar 4 años frente a este reto cuando es evidente que la situación económica no va a ser buena. Por eso insisto, no son buenas noticias para nadie.
Ojalá hubiera funcionado la oferta de reformas de Peña y la hubiéramos seguido discutiendo lo poco que se tuvo más allá de las cámaras para seguir mostrando que era un proyecto de modernización excluyente que no alcanzaba las mayorías. Lo cierto es que para jubilados y pensionados no hay nada. Mi intención el día de hoy es ponerle sobre la mesa a la Confederación, esperando que lo lleven a las regiones y que lo podamos repetir muy pronto en muchos lugares, una pequeña agenda que supera la de 2012 o que debe ser clara en por lo menos los siguientes 7 puntos. Primero, en la agenda de jubilados y pensionados de hoy no cabe la defensa de la pobre pensión universal que está contemplada en la reforma hacendaria de Peña Nieto, que es una minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República, donde hoy día está colada. No es la pensión universal una alternativa, porque esta pensión no nos resuelve los retos del sistema de ahorro para el retiro, que a continuación voy a detallar. Me parece personalmente lamentable que diputados del Partido de la Revolución Democrática hayan visto en esta pensión universal una oportunidad que también a muchos intelectuales desvinculados de las necesidades del pueblo les parece que es esto o nada. Primer punto de una agenda moderna en 2015 de la Confederación es no a la pensión universal. Segundo, tampoco al falso seguro de desempleo que en el mismo sentido de la minuta que acabo de mencionar fue aprobada por la Cámara de Diputados, está detenida en el Senado de la República y que es un insulto para cualquier trabajador al proponer que se pague el seguro de desempleo de los propios fondos de vivienda del trabajador. No al seguro de desempleo, igual que no a la pensión universal. Y sin embargo, como tercer punto básico, tal vez el más relevante de esta agenda, es, como para los trabajadores activos de la institución de seguridad social, cualquiera que ella sea, ISSSTE, Pemex o cualquier sistema estatal de salud, la principal demanda, la más robusta demanda ciudadana es que mejoren los servicios para todos ya. No que se universalice, que se mejoren los servicios, que el dinero que se está gastando luzca en mejores servicios, particularmente para pensionados, jubilados y la tercera edad. Esta es, sin lugar a dudas, una de las columnas vertebrales de la agenda de la Confederación. No debe haber dilación en la mejora de los servicios. Si el director del ISSSTE es incapaz de resolver con su sindicato el abasto, el director del ISSSTE debe irse y debe llegar uno nuevo que mejore los servicios ya. Si el director del IMSS, por fortuna, dejara de insistir en que el problema principal de la institución es el peso del régimen de jubilaciones y pensiones, ese director debe irse ya y debe llegar a alguien que con los recursos cuantiosísimos que tiene el instituto mejore los servicios ya, ahora, inmediatamente. Esto para jubilados y pensionados es una demanda de la mayor importancia, dado que su frecuentación en la enfermedad es muchísimo mayor que en otros perfiles del año. Este es el tercer punto de esta agenda importantísima para la Confederación. Cuarto punto, la agenda del sistema de ahorro para el retiro. Venturosamente, la Cámara de Senadores inaugurará el próximo lunes una semana de la seguridad social. Venturosamente, México va a entrar por primera vez a un proceso que estábamos todos esperando: evaluar 17 años del sistema de ahorro para el retiro. Junto con otra brillante investigadora, he preparado un pequeño documento que muy pronto estará con ustedes en la Confederación. 17 años del sistema de ahorro para el retiro. Para la Confederación este es un punto vital. Como ya tuvimos oportunidad de mencionar hace un poco en este mismo lugar, para la Confederación el debate no son los pasivos laborales ni los pasivos pensionarios.
Asumir el lenguaje del pasivo para la Confederación significaría hablar el lenguaje de quienes privatizaron el sistema de pensiones en 1995 con los resultados que todos conocemos. La agenda del SAR, las tendencias del sistema para el retiro, eso es el tema de la Confederación. ¿Qué se debate ahí? Se debate que no habrá pensiones dignas y que el sistema ya dio lo que podía dar, por lo cual hay que reformarlo lo más pronto posible. Y reformarlo implica, no probablemente por parte del Peña Nieto, porque él se va a ir y todavía quedan algunos años más hasta que se cumplan los 30 años del sistema de ahorro para el retiro, pero sí para el presidente dentro de 12 años. Lo mejor sería que se reformara desde ahorita, y eso es lo que estamos intentando debatir en la Semana de Seguridad Social, en las cámaras, en los foros, en la academia. Las cosas no pueden seguir como están. Jubilados y pensionados tienen que voltear así este debate. No aceptar el debate tecnocrático de que si los pasivos alcanzaron a las instituciones. Tomaré especialmente el caso del IMSS. Absurdo discutir un conflicto de naturaleza económica en el IMSS. Absurdo discutir si son los trabajadores los que generaron el pasivo. Eso es el debate de los panistas, de los tecnócratas, de Levin, evidentemente de Carán y de Calderón. Del PRI se esperaba más altura. Se esperaban funcionarios capaces de debatir, mejor informados, mejor preparados, más humildes, que bajaran a los foros públicos como este y aceptaran que se equivocaron. Que la reforma al sistema de pensiones hoy día es una amenaza para el propio Estado y que hay que hacer algo. Este punto vital en la agenda de la Confederación, espero que pueda ser presentado en foros posteriores con muchos y talentosos investigadores que existen en el país y con muchos y muchas talentosas investigadoras que están listas para poner al servicio de la mayoría información sencilla, clara y accesible de qué es lo que hay que hacer. Quinto punto de la agenda es fundamental. Ninguna confederación de jubilados y pensionados puede hoy seguir pensando que el asunto está contenido en los servicios médicos hospitalarios. Esta agenda debe abrirse hacia algo que es una demanda nacional. Estancias de día en los centros de seguridad social. La agenda de jubilados y pensionados de 2015 está invitando a que esa enorme capacidad instalada que está en el IMSS, en el ISSSTE y en toda la estructura gubernamental deje de estar cerrada, inhabilitada, o como en el penoso caso del Teatro Jiménez Rueda, que se quiera cerrar un teatro porque el director del ISSSTE no le parece que ese teatro debe estar funcionando. Para la comunidad de Aguera, como para la comunidad de jubilados y pensionados, las estancias del día constituyen una salida que hoy día en Europa abarata costos, pone en una actitud mental activa a jubilados y pensionados y además no cuesta nada, porque las estancias que están ahí solo hay que utilizarlas. Hay que rescatar los centros de PINS y de ISSSTE que hoy día están cerrados, porque con el criterio tecnocrático de los panistas eso era demasiado costoso. Sexto elemento de la agenda, el turismo social. Lamentablemente, en el periodo de Calderón se hizo sobre todo en una institución valiosa como tuviste un espacio para que se esquivaran los gastos del gobierno. El turiste y su misión social como un turismo al servicio de la tercera edad es una actividad básica en la agenda de la Confederación. Un adulto mayor que está de turista no es un chavo, ni es un adolescente, ni es un adulto mayor. Necesita condiciones especiales, precios especiales y atención especial. Ese turismo social, que es un poder de compra en Europa, en Asia, debemos tenerlo en México pronto dentro de esta agenda integral moderna del año 2015. Y finalmente, como parte
último elemento de esta agenda, que como verán ustedes hoy, en este día histórico, ustedes empezarán a promover, hay algo que debemos establecer con mucha claridad. Movimientos de jubilados y pensionados tenemos muchos. Movimientos de jubilados y pensionados que se ponen al servicio de partidos políticos, no queremos que sea la alternativa de esta confederación. Un movimiento de jubilados y pensionados es una organización intermedia de la sociedad. No es la sociedad dispersa, pero tampoco es un partido político. Una organización como la Confederación puede tener muchos partidos políticos representados dentro de la Confederación, pero lo que no puede ni debe hacer, y que lamentablemente ha sido la experiencia de muchos otros dignos movimientos de jubilados y pensionados, es subastar al mejor postor político una agenda que es para jubilados y pensionados y no para diputados, senadores, alcaldes o gobernadores, que de esto entienden muy poco. Esta demanda. Esta demanda, que es el séptimo punto de esta pequeña agenda, que espero les haya abierto horizontes, me parece a mí que debería ser con la que habría que empezar. Estructurar una agenda para jubilados, pensionados y adultos mayores decente no quiere decir que no haya afiliación partidaria. Lo que no es posible es que la dirigencia venda el movimiento para que el presidente de esta organización de jubilados y pensionados alcance una representación política que no nos va a lucir. En este sentido, estoy particularmente esperanzado porque conozco a la dirigencia del ISPEL, porque conozco a muchos de ustedes que vienen de afuera, de que este Congreso histórico instale una confederación recién nacida, que como dijo muy bien el trabajador que tiene más de 100 años, haga del pago de una vacación un servicio propio que sea a la altura de quien la financió. No entregar a los partidos los movimientos intermedios, respetarlos y consolidar, cumplir a la sociedad con lo que le deposita como confianza a esta dirigencia. Muchísimas gracias por su atención. Guerrerosesme.blogspot.mx